Vamos a conectar de nuevo con Vladimir, ¿verdad? Está con mucha tarifa. Lo tenemos ahí. Tenemos a Vladimir. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Cobertura total. 245 años de la Fundación de San Francisco de Macorís. Los actos continúan y nosotros nos hemos encargado en la mañana de hoy de presentarle todo lo que ha pasado hasta el momento. Ahora nos encontramos en la Catedral Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís, donde se lleva a cabo una Eucaristía en honor a San Francisco de Macorís, en honor a su cumpleaños, a su aniversario. Las actividades continuarán durante todo este día. Aquí el acto lo encabeza la gobernadora Ana Xiomara Cortés, el alcalde municipal Siquio NG de La Rosa, entre otras autoridades que se han dado cita hoy para honrar a San Francisco de Macorís. Cobertura total, para de mañana. Así que gracias a los que han conectado con nosotros. Bueno, nos vemos en la necesidad de salir dentro de la catedral porque se está dando la situación de que nos escuchamos dentro de la catedral. Al parecer hay una frecuencia, algo que interviene. Entonces, hemos tenido que salir. Nuestras cámaras sí permanecen dentro, pero nosotros estamos fuera de la catedral. Hay que decir que en esta actividad participan estudiantes de diversos centros educativos públicos y privados, así como empleados de diversas instituciones, también entre ellos de y los ediles, los regidores, en su gran mayoría se han ausentado porque también ellos tendrán otra sesión extraordinaria hoy. Son parte de las actividades que han sido programadas dentro de esta festividad que se extenderá durante varios días, tal y como lo anunció hace un momentito el alcalde municipal Siquio NG de La Rosa. Nosotros de nuestra parte decirle a todos ustedes que se mantengan atentos, que estaremos informándole de todo lo que sigue aconteciendo en este glorioso municipio de San Francisco de Macorís a propósito de la celebración de sus 245 años de natalicio. Así que a ustedes las gracias, ha sido todo por el momento. En breve volveremos a conectar. Doctor Francis Carolina Yerjan, retorno con ustedes. Bien, gracias a Vladimir Paula por esta nueva información, ¿no? Esta conexión con los actos, los inicios básicamente de los actos del programa de actividades que se va a desarrollar con motivo del 245 aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís. Estos actos, como decíamos ayer aquí en este programa, en la entrevista que le hiciéramos a Gueguelo Paulino y al síndico municipal y que tuvieron con nosotros otros funcionarios del ayuntamiento, comienzan hoy, pero bueno, ya han habido actividades anteriores con relación al aniversario, pero oficialmente se inician hoy. Tendremos varias cosas. Mañana jueves hay una exposición pictórica, hoy hay una actividad, también va a haber una actividad festiva donde los artistas franco-macorizanos les rinden homenaje a su artista pueblo. Artista folclórica. Sí, este sí es mi pueblo, se llama, es una producción de Gueguelo Paulino. Y bueno, una serie de actividades. Así sí, que en esa, Amado, que es una de las más grandes a nivel de presentación musical y folclórica, porque se darán cita artistas como Wellington Toribio, Diosmari, Adalgisa Pantaleón, estará Jacqueline el folclor, Esteve. Jacqueline Esteves. O sea, será un evento muy importante, muy amplio, que se estará realizando mañana en la Universidad Católica Nordestana. Interesantísimo. Así es.